sentirás miedo. Buenas noches. Yo cuando tenía 22 años, me gustaba mucho bailar salsa, la cumbia. Entonces era yo muy fiestero, porque me iba yo a los bailes, tocaban los sonidos. Y pues sí, me gustaba ir así a varios pueblos, cuando había sonidos buenos. Entonces ese día, yo agarré con mi amigo, se llama Pedro, pero le decimos el perro feo. Y entonces estábamos, me dice, órale, Pedro, vamos. Porque a mí me dicen, me apodo, a mí me dicen el Perilla. Me decían, vamos, Perilla, vamos. Y decía, pero no, perro, está bien lejos. Y era hasta Huixquilucan. Mi mamá vive en Coajimalpa, rumbo a la Marquesa. Entonces, nos fuimos. Digo, bueno, me animó y pues ahí vamos, órale. Entonces ya nos fuimos a bailar y terminó hasta la 1 de la mañana el baile. Y nos vinimos caminando desde Huixquilucan toda la carretera para llegar a Chimalpa, porque mi mamá vive en Chimalpa, adelantito de Coajimalpa, así se llama el pueblo, San Pablo Chimalpa. Entonces yo y él somos vecinos porque vivimos de, se llama Los Lavaderos, que es como un cerrito. Llega uno al plan de Chimalpa, o sea, al mero centro, y teníamos que subir como un cerrito. Entonces ya eran como las 2 de la mañana, 2:30, cuando veníamos medios tomadillos. Entonces yo traía todavía la mitad de una botella y mi amigo traía una caguama. Entonces nosotros agarramos y nos subimos, pues éramos vecinos. Él subía un poco más arriba y yo me metía en un camino a que llevaba a mi casa. Y entonces ya veníamos caminando, pero había un señor que tenía dos hijas que trabajaban de enfermeras. Entonces el señor, siempre, porque diario, como eran enfermeras las muchachas, las esperaba en la parada, porque él vivía así, eran vecinos de nosotros, puede decir. Entonces el señor siempre bajaba por sus dos hijas y se ponía, él siempre bajaba su paraguas o bajaba un palo. Y se esperaba ahí en la parada el señor, cuando llegaran sus hijas, el último camión que llegaba. Llegaba y la subía a las dos hijas, estaban muchachas, pues bien. Ese día veníamos, pero el señor siempre las esperaba a las 11:30, cuando llegaba el último camión. Entonces, ese día veníamos, era un sábado, y veníamos ya para amanecer domingo. Y veníamos caminando, entonces ya de la caminata que nos aventamos de Coajimalpa hacia Chimalpa, es un buen tramo, entonces ya se nos había bajado la borrachera. Entonces le digo, mira, te voy a sobrar medio pomo, como le llamamos, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de tomar, le digo, ya como que ya estoy como asqueado, le digo. Ya le digo, mejor, ¿sabes qué? Vamos a descansar mejor, ¿qué te parece? Y mañana le... Nos curamos un consomé y nos la curamos. Y me dice, pues órale, vámonos. Y pues órale, ya vámonos. Entonces la botella la llevamos en la mano. Me dice, guárdate la botella tú. Y le digo, bueno, órale. Y le digo, pues vámonos tomando ya nada más la pura caguama. Ya para que por ahí dejamos el envase. Yo guardo la mitad de la botella. Y en la mañana nos la tomamos, ¿qué te parece? Y me dice, órale, va. Y ya íbamos caminando hacia el cerrito. Empezamos a subir el cerrito, Cuando vemos a una muchacha parada de blanco. Entonces, cuando nosotros la vimos, yo pensé que era la chava, o sea, una de las chavas que iba a esperar el señor. Sí, entonces, le dije a mi amigo, porque allá en el pueblo de Chimalpa nos llamamos por familia, o sea, por apellidos. Yo me llamo Federico González Granados. Entonces ahí toda mi familia los conoce por los Granados. Entonces a estas muchachas les llaman las Mateas, porque se apellían Mateas. Entonces yo le dije, mira, le digo a mi amigo, mira, ahí está una chava, la chava de las Mateas. Y me dice, sí, ¿verdad? Pero estaba volteada hacia el cerrito, o sea, para arriba, y nosotros íbamos subiendo, o sea, como que nos daba la espalda. Entonces yo agarré y le digo, ya está la chava de las Mateas, le digo. Le digo, ¿qué cree? Le digo, vamos a esperarlo. Le digo, no vaya, como ya es noche, le digo, ya no bajó su papá, a lo mejor está esperando a su papá. Entonces, ya no bajó su papá. Le digo, pero no vayan a pensar, le digo, que le vayamos a hacer algo y se va a echar a correr o vaya a gritar y algo, y van a querer del pueblo que queremos hacer algo. Le digo, vamos a esperarnos tantito que se vaya. Le digo, sí, vaya, que nos acabamos la caguama. Dice, pues órale. Y nos sentamos en una bardita que está ahí,
Y entonces estábamos viendo la que no se movía. No se movía para nada. Entonces yo le digo, hijo, ya nos acabamos la caguama. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya tengo un montón de frío. Le digo, pues ya vámonos, porque no se mueve. Le digo, pues vamos a pasar rápido. Le digo, no le digas nada, ni la vais a cortejar, ni nada. Le digo, no vais a decir algo. Le voy a pensar mal, le digo, y vaya a gritar y va a pensar que le dejemos hacer algo. Mejor vamos a pasar y pasamos agachados. Le digo, pasamos agachados y ya que, o sea, no le decimos nada. Le digo, y caminamos duro, le digo. Y te vas tú para tu casa y yo para la mía, y mañana nos vemos. Pues órale. Entonces, cuando íbamos ya subiendo el cerrito, estaba ella parada arribita. Entonces, nosotros vimos que cuando empezamos casi ya a llegar cerca de ella, empezó a caminar hacia el cerrito. Entonces, le digo a mi amigo, espérate, le digo, ya se espantó, le digo. Me imagino que ya se espantó, le digo, ya sabes qué, le digo, a lo mejor se va a echar a correr. Pues párate, le digo, no voy a empezar, que le queremos hacer algo. Agarré y nos quedamos otro ratito, como unos 15 minutos parados ahí. Entonces le digo, yo ya tengo mucho frío. Le dice mi amigo, si quieres me quito mi chamarra y te la presto. No, le digo, pues ya vamos a llegar, tú vas más para arriba, le digo, pues va a ser más frío. Le digo, vamos a esperar tantito que se vaya. Nos esperamos como 15 minutos y no se iba. Ahí se quedaba parada, o sea, nada más caminó tantito y se quedó parada, como así como nosotros quedamos parados. Vamos al lugar donde ella estaba parada y ella caminó un poquito más adelante y se quedó parada, pero no nos daba la cara, nomás estaba así de espaldas, pero era toda de blanco, no traía vestido así de novia ni nada de eso, como si fuera doctora. Entonces pensábamos que era una de las chavas. Entonces ya le digo, pues ¿sabes qué? Que pues no se mueve, le digo, pues vamos a caminar más rápido que ella y vamos a pasarle rápido, le digo, no le digas nada, le digo, pues órale. Y ya empezamos a caminar más duro, ¿no? Pero cuando vimos que, yo creo que nos vio que caminamos más duro, empezó a caminar ella. Pero el cerrito está retiradito, no está tan corto. Entonces empezó a caminar. Y le digo, hijo, le digo, sigue caminando. Le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, no, pues vamos a tratar de alcanzarla y la pasamos. Y la empezamos así a quererla alcanzar. Pero ¿qué se cree que cuando queríamos alcanzarla, como que se nos hacía largo el camino, pero veíamos que no avanzábamos, o sea, no avanzábamos mucho, y no la podíamos alcanzar a donde ella estaba, así. Pero ya cuando íbamos a llegar a donde el camino donde yo me meto, ya vive enfrente, sobre el camino, tienen su casa ellos, esa familia. Entonces, de ahí está enfrente, está un camino donde yo me meto para mi casa. Todavía está un poquito retirado, o sea, todavía tengo que caminar ese caminito. Entonces, y mi amigo todavía de donde viven ellos, todavía tengo que caminar un buen tramo para arriba. Entonces, esa salida sale a San Lorenzo, a Copilco. Entonces, yo agarré y no lo veíamos, que no avanzábamos mucho. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, como que vemos como que nos está como toreando, así como que nos está así como que quiere decirnos algo, así como provocando. No le tomes en cuenta, le digo, no vaya así como que vaya a pensar o nos quiera a decir algo y vaya así como que nos quiere calar a ver si le decimos algo. Digo, no le vayas a decir nada. Yo le dije a mi amigo, dice, no, dice, vamos a pasarla. Entonces vimos que se quedó parada y nosotros quedamos parados nuevamente. Y ya cuando llevamos casi a llegar hacia el límite donde está el camino que yo me meto, sí, agarré y le digo, vamos a caminar duro. Y agarré y empezamos a caminar duro con mi amigo. Cuando ya llegué al camino donde yo me meto y donde ella vive enfrente y él todavía tiene que subir, mi amigo, sí, la alcanzamos a alcanzar como, ¿qué serán? Unos tres metros. Entonces yo le dije, buenas noches, para que no se espantara, ¿no? Buenas noches, señorita. Y no me contestaba nada. Entonces mi amigo volteó y se me queda viendo así. Se me empezó a enchinar a mí la piel y mi amigo se le levantaron los pelos. Y dice, hace mucho aire, ¿verdad? Le digo, sí, peínate, le digo, te pararon los pelos. Pero cuando volteamos a verla a ella, vimos que empezó a caminar, pero bien lento. Pero cuando ya vimos, ya no traía el vestido como enfermera, la falda, o sea, ese como verol que llevan las enfermeras, sino ya traía un vestido. O sea, como que se le cambió la ropa. Entonces, cuando volteamos así, que vimos que ya estaba el vestido,
vimos que ya estaba como flotando, pero nosotros íbamos siguiendo caminando, pero cuando reaccionamos ya la teníamos como a 2 metros de nosotros, de espalda. Entonces en eso yo volteé y le volví a decir buenas noches, pero en eso voltea, y cuando voltea tiene la cara así como de caballo, así como bien horrible, pero bien horrible, así feísima, pero tenía los cabellos ya como así como si fuera, como si estuviera despeinada, ya tenía el pelo largo, grande. Yo agarré y cuando la vimos, digo, gritó, ¡ay! Y yo agarré y me eché a correr, me regresé del camino otra vez para abajo del cerro, me eché a correr. Entonces mi amigo, yo vi que él se metió en la casa donde ella vive, hay como un llanito. Entonces él se echó a correr para ese llano y yo me fui corriendo para abajo, otra vez para abajo, hacia el pueblo. Pero cuando yo me fui corriendo hacia el pueblo, llegué a la iglesia, a la mera iglesia del pueblo, pero empecé a sentir así como que me venía siguiendo. Entonces yo me fui corriendo hacia el río, porque ahí hay un río que le llaman la pila, es agua limpia. Pero está retirado, o sea, está retirado del centro del pueblo. Entonces yo iba, corre, me eché a correr y bajé todo, porque son caminos, son como veredas. También hay monte para llegar a ese río. Es un camino, o sea, como si fuera una vereda. Entonces yo fui, corre toda esa vereda y esa vereda, y llegué al río. Cuando me percaté, yo ya estaba en el río y estaba todo oscuro. Empezaron a aullar los perros, pero yo sentía que venía atrás de mí, como que me quería agarrar. Pero yo así sentía que ella venía atrás de mí. Entonces que me quería agarrar. Entonces yo agarré y me eché un brinco hacia el río. Pero no caí en el agua que era limpia, sino caí como en el lodo. Caí así parado. Se enterraron mis zapatos y yo agarré y se quedaron así, me quedé así tieso porque me enterré en el lodo. Entonces me zafé como pude y me salí así a gata y me llené todo el lodo y mis zapatos se quedaron ahí, y descalzo me crucé el río de agua limpia y me crucé a donde lavan las señoras, donde están los manantiales, estos arbustos. Entonces yo me quedé ahí me puse abajo de un arbusto. Ya no supe de mi amigo, sino me quedé en un arbusto y empezaron a ayudar los perros. Y cuando sentí, ella ya estaba enfrente y se me quedó viendo, pero yo veía como que me buscaba. Y yo veía que así volteaba para todos lados, para todos, así en la orilla del río, porque yo me había cruzado el río, porque no estaba muy alto. Yo en el arbusto me cogí, me hice chiquito así y estaba viendo, y cuando vi, ella ya estaba enfrente de mí. Cuando la vi, haga de cuenta que ella se dio cuenta que yo estaba en el arbusto, y lo único que hice, dije, Dios mío, ayúdame, por favor. Entonces yo pensé que ella se iba a cruzar el río, pero cuando yo dije, Dios mío, ella le hizo así. Y cuando le hizo así, yo ya quería como llorar, porque sentí miedo, así como que quería llorar. Y vi que se fue alejando, pero toda la orilla del río, se fue alejando así, le hizo... Dios. Y yo sentí un pánico, sentí miedo, sentí terror, agarré y yo dije, no, aquí me quedo, ya no me muevo. Entonces ahí me quedé ahí, y entonces ya, cuando vi, empezó a amanecer. Dieron las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, aproximadamente las 7. Entonces ya se empezó a aclarecer. Entonces yo dije, ya voy a salir. Y me salí del arbusto, ¿no? O sea, de las hierbas. Y empecé a subir otra vez las veredas para llegar al pueblo. Yo ya iba descalzo. Entonces lo que hice fue cruzar el río, pero donde no hubiera lodo, así descalzo. Pero cuando yo iba sobre las veredas, yo dije, híjole, ¿ahora cómo le hago? Me van a ver los del pueblo, así todo, más de pena, ¿no? Pero si yo les cuento, pues no me van a creer, ¿no? Entonces me subí así, y ya como fui, iba encontrando a la gente que ya iba bajando, a las señoras, luego las acompañan sus hijos, sus esposos, y me iban viendo descalzo. Y cuando ya llegué hasta a donde se nos apareció, en el cerrito, porque es donde está el mero pueblo, arribita. Está el cerrito, ahí se ve luego. Cuando ya llegué al centro del pueblo y empecé a subir el cerrito, ya había amanecido. Agarré
Y ya llegué hacia arriba del camino donde ella vive, donde están, viven las personas que le llaman las mateas, las enfermeras. Y llegué a mi casa y me metí. Entonces mi mamá, pues, ya estaba parada, pero nunca me vio. Y yo me agarré y me metí a mi cuartito. Ya cuando me metí a mi cuartito, me dormí como 2 o 3 horas y me levanté. Y dije, mi amigo, ¿qué se me vino a la mente? Mi amigo, ¿dónde estará mi amigo? Yo estaba preocupado, ¿dónde quedó mi amigo? ¿Qué tal si lo mató? Y como me vieron con él tomando, me van a echar la culpa a mí, que a lo mejor yo le hice algo. Ya me empezó a dar miedo más porque dije, ¿dónde está mi amigo? ¿Qué le pasó a mi amigo? Incluso yo fui a su casa a preguntar por él, pero me dijeron que no estaba. Y cuando ya fui a los 15 días, yo lo vi. Pero yo lo vi rasguñado así, todo rasguñado de su cuerpo. Y me dijo que él se echó a correr y que se metió por ese llano y encontró un alambrado. Entonces desde ahí ya nos me dio miedo y ya no me iba lejos así a tomar a los pueblos.